El general Guido Manini Ríos estuvo visitando el bañario La Paloma para apoyar la candidatura de Martín Rodríguez a la Intendencia Departamental de Rocha y de Lorena Machín al municipio de La Paloma. Estamos reencontrándonos con la gente de La Paloma que durante estos últimos meses, a raíz de la emergencia sanitaria, no hemos podido vernos personalmente. Más allá que con alguno de ellos vía telefónica o vía Zoom, sí, pero no personalmente. Bueno, la verdad que es una alegría para nosotros poder hablar con ellos, ver una vez más el entusiasmo, las ganas, la esperanza en la mirada de la gente. La verdad que es reconfortante para nosotros. Apoyando a Martín Rodríguez. Sí, el candidato de Cabildo en las elecciones departamentales para la Intendencia es Martín Rodríguez. En este departamento se da, al igual que en otros departamentos, en total son 7 que hicimos acuerdo con el Partido Nacional, con cierta manera reeditando el espíritu de coalición. Y creemos que Martín Rodríguez es el mejor candidato para que los rochenses puedan empezar a transitar un camino diferente, un camino de desarrollo hacia un futuro mejor. ¿Era lo que esperaba el Parlamento? Bueno, sí, indudablemente que uno suponía que era algo así como lo que realmente estamos viviendo. Para nosotros es una actividad nueva, pero desde el primer día hemos trabajado intensamente, incluso en las semanas esas en que recién había sido declarada la emergencia sanitaria, que el Parlamento, el Palacio parecía casi que desierto, había muy poca gente. Nosotros íbamos siempre tuvimos trabajo, siempre tuvimos gente que nos venía a plantear sus problemas y trabajando intensamente en la elaboración de proyectos de ley. Estamos trabajando ahora en varios proyectos, queremos encontrar soluciones a los problemas de la gente. Los tiempos pasan demasiado rápido y las cosas se demoran mucho porque hay todas unas formalidades y caminos a seguir, que tratamientos en las comisiones, etcétera, que lleva que muchas veces lo que parecería que se tendría que ser un tema de un par de meses, a veces lleva un par de años. Ese es el tema, y queremos darle la impronta nuestra, tratar de sacar las leyes que son necesarias para solucionar el problema. ¿Qué temas les preocupa actualmente al senador Guido Manini Ríos? Yo creo que el tema central hoy es la recuperación del empleo, el trabajo nacional, el impulso al capital nacional, el apoyo y el auxilio inmediato a sectores de la actividad nacional que han sido tradicionalmente generadores de miles de puestos de trabajo y que ahora están en crisis, y me refiero al sector lechero, al sector granjero, al sector arrocero, citrícola y tantos otros sectores. Ni que hablar de la industria nacional en todas sus facetas. Creemos que hay una gran crisis porque no ha habido en los últimos años de gobierno una visión, de apoyo al trabajador nacional, aquel que acá en el Uruguay la trabaja de sol a sol y que finalmente ve que los números no le dan porque los costos son excesivos, porque realmente hay insensibilidad a todo nivel, no hay el apoyo que debe de haber. Creemos que el Estado tiene que ser, en cierta forma, la palanca a través de las herramientas que tiene, del crédito, del estímulo y de distintas políticas para que esos sectores puedan nuevamente ser generadores de empleo. El problema del empleo, del trabajo, es el gran problema de los uruguayos y creemos que tenemos que hacer todo lo posible para reactivarlo de una vez por todas. ¿Qué pasa con Rocha? ¿A qué apunta la coalición en Rocha? ¿Cuáles son los principales planteos que tienen, por ejemplo, con Martín Rodríguez? Bueno, Martín Rodríguez tiene una visión empresarial por la trayectoria propia. Rocha tiene que desarrollar distintos polos que generen empleo, sobre todo en el sector turístico. Rocha tiene muchísimo más para hacer y para desarrollar. Creemos que, bueno, también está el sector pesquero y otros tipos de emprendimientos que tenemos que estudiar. Yo siempre pongo un ejemplo. Aquí en este país, hace 30 y pocos años, no existía la forestación para producción de celulosa como existe hoy.
hoy es uno de los principales rubros de nuestra economía. Y ese sector se desarrolló a partir del impulso del Estado, un impulso estatal, una ley que se hizo en el año 87, una ley que otorgaba estímulos, subsidios, impulso a la gente para que plantara, y se logró, se generó lo que hoy tenemos, ese millón de hectáreas plantadas que generan un rubro, una riqueza nueva en el Uruguay. Creemos que con ese mismo modelo se pueden desarrollar distintos rubros, distintas actividades que generen riqueza, riqueza que tal vez hoy no existe. Nosotros pensamos en distintos proyectos, más allá de impulsar sectores que en otra época generaban mucho, mucho trabajo y que hoy están en crisis, como el sector lanero, o sea, la cría o de ovejas, y otros sectores por el estilo que han entrado en crisis, que se los puede reactivar. También puede haber ideas nuevas como promover la cría, o sea, la acuicultura, la cría de peces, o sea, emprendimientos que sobre todo sean de índole familiar para pequeñas empresas o familias directamente que puedan desarrollar con el estímulo del Estado inicial, porque para eso hay que hacer inversiones iniciales, que pueda realmente empezar una nueva actividad que genere riqueza en el país. No sabemos cuál es el techo si pudiéramos impulsar eso, y nosotros estamos haciendo ahora, estamos trabajando en un proyecto de ley referente a la piscicultura que creemos que va a ser muy importante. Por último, ¿qué opinión le merecen las agresiones que se han vivido últimamente y que se han denunciado en la prensa y públicamente, sobre todo de algunos militantes? ¿Cómo lo ve usted como senadora lo que está pasando? Y bueno, es lamentable, ojalá que eso no se generalice, que sean hechos aislados. Tengo entendido que el caso de Salto, que fue el más sonado, no era un tema de político, digamos, de un partido contra otro, sino que todos, el agresor y agredido, pertenecían al mismo partido, creo, por lo menos lo que he leído en la prensa. Pero más allá de eso, de quién sea víctima y quién sea victimario, creo que la violencia a todo nivel en la sociedad hay que erradicarla, y más todavía si está relacionado con el tema político, porque eso puede llevarnos por caminos no queridos por nadie. Nosotros, por nuestro lado, permanentemente, digamos, llamamos a todos a actuar con cordura. Acá lo único que vale es el debate de ideas, digamos, decir lo que uno piensa y confrontarlo con lo que el otro piensa por lo alto, con la suficiente inteligencia para que cada uno tratar de convencer al en que en definitiva va a tener la decisión, que es el ciudadano.